Madrecita Santa, cuida a mi niña. Tráela de regreso con bien. Que no pase penurias. Y que venga mi regazo, aunque sigamos las dos solitas. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ay, papi, se murió uno de los pollitos que trajimos el otro día. ¿Los cuidaste bien? Sí. ¿Quieres ir a la tienda, mija? Toma, cómprate un pan. ¿Y quieres que te traiga algo? No, mija. ¿Así es como te despides de tu hija, mandándola por un pan? No me queda de otra, vieja. No tengo trabajo, no tenemos dinero, no hay ni para tragar. ¿Tú crees que es fácil para mí irme a otro país donde no me conoce nadie, dejarla solas? No, pero lo tengo que hacer. Pero puedes trabajar más duro la tierra, yo te puedo ayudar a cualquier cosa, inclusive hasta lavar ajeno. Ya tomé la decisión y me voy a ir. Cuida mucho a mi hija. Espérate. Que te vaya bien. Yo voy a estar en contacto con ustedes. Cuida mucho, mi hija. Mami, ¿a dónde fue mi papá? Les traje unos dulcitos a ti y a él. Tu papi se fue a trabajar. Vamos a estar un tiempecito solitas. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Híjole, está muy fuerte el sol, se me da que nos vamos a ir temprano ahora, ¿eh? Sí, yo no sé a cuántos grados estemos, pero está haciendo muchísimo calor. Son 8 horas que le estoy pagando allí. ¿Es todo? Es que es lo que le pago a la gente por día. Gracias. Nada. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Oiga, ando buscando trabajo.
No sabes si tendrán algo para mí. Sí, lo malo que no está el patrón ahorita y es el único que lo puede contratar. Bueno, gracias. Oh, mira qué suerte, ahí va llegando, es el patrón. Ah, mira qué bueno. Buenas tardes. Señor, ando buscando trabajo. No sé si tenga algo para mí. ¿A poco eres mexicano? Sí. No pareces mexicano. No, pero sí lo soy, a mucha honra. ¿Y no tienes papeles? No. ¿Tú sabes lo que me puede pasar si contrato un ilegal? Lo único que sé es que necesito trabajar para comer y mandar dinero para México a mi familia. Y voy a hacer lo que sea necesario para lograrlo, señor. Disculpe, con permiso. Mire, amigo, yo también llegué a este país sin nada. Y nadie me ayudó. Vas a tener una oportunidad en esta empresa. Si me falla, le hablo a la migra. Pero si sabe trabajar, ya tiene trabajo. Nomás dígame qué es lo que hay que hacer y va a ver que trabajo como un burro. ¿Como un burro? Yo quiero que trabaje para mí un hombre honrado, que tenga ganas de ganar dinero. Y aquí va a tener mucho futuro. Está bien. Dígame, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo te llamas? Me llamo Aurelio Ruiz para servirle. Mira, Aurelio. Aquí en la obra está Luis. Es el jefe de la constructora. Me de mi parte, de parte de Isaac. Que vas a trabajar con nosotros. Está bien. Gracias, señor. Va a ver que no se va a arrepentir. Con permiso. ¡Aurelio! Ponte vivo. Con permiso. Don Isaac, ¿me permite interrumpirlo? Siéntate, Luis. Aquí estoy revisando unos presupuestos. Señor, me mandó a un ilegal, a un indocumentado, al tal Aurelio. ¿Es para que lo contrate? Sí. Me parece un buen trabajador. ¿Cómo puede decir eso si ni siquiera lo conoce? Por eso dije que me parece. Si sirve, se queda y si no, se va. ¿Algo más, Luis? Señor, yo creo que no debemos andar contratando al primer muerto de hambre que llega a pedir trabajo. No sabemos ni quién es, ni de dónde viene, ni qué mañas traiga. Párale, Luis. No se te olvide que yo también fui ilegal y que llegué sin papeles a este país. De esto ya hemos hablado. Y tú también llegaste sin papeles y te contraté. Y te di una oportunidad. Sí, señor. Eso no se me olvida. Mira, Luis. Tú eres un buen trabajador. Eres el jefe de la constructora. Y lo has hecho muy bien. Yo pienso que este muchacho Aurelio puede ser un buen elemento y nos puede ayudar a hacer más dinero, mejor negocio. ¿Cómo puede decir eso si ni siquiera lo conoce? ¿Quién le garantiza eso? Nadie. Si sirve, se queda. Y si no, se va. Pero a ese muchacho yo le voy a dar oportunidad de que se gane unos billetes.
si sabe trabajar. ¿Ni hablar? Usted es el patrón. Luis. Sí, señor. Y no quiero que se te olvide. No, señor. Eso nunca se me va a olvidar. Gracias. Nos llegó una carta de tu papá. ¿Quieres que te la lea? Marta, por fin encontré un buen trabajo. Y voy a progresar, aunque sea poco a poco. No he tenido problemas con la migra. Acá en Carolina hace muchísimo calor. Y hay veces cuando estamos en el campo de labor que nos dan ganas de regresarnos a México. Pero ya ves, ya empezó a caer algo de dinero. Por cierto, ya te lo mandé. Y en estos días te va a llegar. Y te voy a seguir mandando cada mes. Dile a mi Lupita que la quiero mucho y que no se olvide de su padre. Mándame tu bendición y no dejes de rogarle a la Virgen por mí. Las quiero mucho, Aurelio. Tu papá dice que te quiere mucho y que pronto va a venir y vamos a estar juntos. Aurelio. Sabía que te iba a encontrar aquí. Aquí, mire, aventajando un poco la chamba. ¿No te dijo Luis que no me gusta que trabajen horas extras? No lo hago por las horas extras. Lo hago porque me gusta, don Isaac. A mí me gusta compensar a mi gente de otra manera. ¿Tienes casa? No, pues, ¿cómo cree? Ni soñando. Pues te voy a conseguir una hipoteca en el banco. Oiga, eso estaría estupendo, don Isaac. A mí me gusta hacer las cosas justas. Este país me ha enseñado que la justicia es muy importante. No como el de nosotros, que les vale. Desgraciadamente tienes razón. Aurelio. ¿Por qué no te tomas una cerveza conmigo? No, Isaac, yo estoy ahorrando todo mi dinero. No me gusta gastar en eso. Tengo una amiga que tiene un bar muy bonito. Y ella está muy chula. Además, yo te voy a invitar. Bueno, gracias. Más bonita de la región. Gracias. Pero qué milagro, ¿por qué me tenías ahora abandonada, eh? Andaba afuera. Y ya estoy de regreso. Como siempre, bienvenido. ¿Y quién es tu amigo? Aurelio Ruiz, para servirte, señora. Aurelio es un nuevo empleado de la compañía. Bueno, pues. Bienvenido también. Y nada de señorita. Solamente Roxana. Está bien. Roxana, trae los dos cervezas bien frías. Miguel, mira que nos vino a visitar, andaba perdido, pero ya regresó. Hola, don Isaac, mucho gusto. ¿Su amigo? Hola, ¿cómo estás? Roberto, salen dos cervezas bien frías, por favor. Con permiso. La bonita de América, ¿verdad? La bonita, ¿eh? ¿Qué más se les ofrece? ¿Todo bien? Uh-huh.
¿Y qué tal te ha parecido el lugar? ¿Te ha gustado Carolina del Norte? Sí, es un estado muy bonito. ¿Y el restaurante? ¿Qué está haciendo ese imbécil aquí? ¿Quién? El sonso ese. Claro. El mojado. El tal Aurelio. Pues mira. Yo creo que por lo visto está muy entretenido con tu vieja. Y parece ser que es muy amigo de don Isaac. ¿Bien? Y hasta toman juntos. No digas estupideces. Son riquísimos, la verdad. Es la especialidad de aquí y lo que más le gusta a Isaac. ¿Y a poco los vas a dejar solos? ¿A dónde crees que se la va a llevar? Luis, ya llegó la loseta. ¿Luis? Señor. Señor Luis, ya llegó la loseta. Regrésala. ¿Pero por qué? La loseta está bien. ¿Qué motivo le voy a dar al proveedor para que nos regrese el dinero? No sirve. Ya te lo dije, la loseta está bien, yo ya la revisé. Tú ni siquiera la has visto. Ahora resulta que sabes más que yo, cabrón. Cuidado, Luis. No vamos a empezar a faltarnos al respeto. ¿Vamos a empezar a qué? Regresa esta chingadera porque yo quiero. ¡Luis! ¿Qué pasa? Señor, es que este buey... ¡Que vengan! Tú y Aurelio. ¡Que lo oyen! ¿Qué pasa, muchachos? Es que este buey... Perdón. Este señor hizo un pedido equivocado. Y lo tiene que regresar. ¿O no? Voy a tener que regresar un pedido de loseta y ver la posibilidad de que el proveedor nos regrese el dinero. Aurelio, déjame hablar con Luis. Con permiso. ¿Qué pasa? Te has vuelto muy prepotente. Tratas muy mal a los empleados. Tú eres mi hombre de confianza. Y Can Aurelio, siempre tienes problemas, siempre batallas. Señor, perdóneme, a lo mejor le parezco un poco metiche, pero... ¿Ese fulano qué es? ¿Es su pariente o algo así? Para mí, todos son iguales. Sea quien sea. Aurelio o no. Pero primero está la empresa. Y después... Sí, señor, entendido. ¿Puedo ir a checar unos acabados? Está claro. ¿Está claro, Luis? Sí, señor. ¿Puedo? ¿Y cómo va todo? ¿Te gustó? Sí, todo está muy sabroso. Oye, Roxana, estás muy bonita. Pero no te me quedes viendo así porque me chiveas todito. Chiveas. Hace mucho tiempo que no escuchaba esa palabra. Oh, bueno, ya ves que soy medio atravesado. Soy de rancho. Yo también soy ranchera. Sí, soy del sur de Carolina. Bueno, eres ranchera gringa. Yo soy ranchero mexicano. Oye, mi mamá también es mexicana.
Entonces yo soy una mezcla entre mexicana, gringa, ranchera. ¿Te gusta? Ya me tienes hasta la madre. ¡Mi casa está aquí! ¡Imbécil! ¡Déjalo! ¡Cuidado! ¡Déjense! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme ya! ¿Cómo se te ocurre hacer esto en mi lugar? ¿Eh? Voy a llamar a la policía y me pagas por todo lo que me hiciste. ¿Con eso te alcanza? ¿Qué te traes? ¡Dímelo de frente! Ya te lo dije. ¡Ya me tienes hasta la madre! Y donde te vea te voy a romper el hocico, ¿cómo ves? ¡Estaré manco! ¡Vámonos! ¡Está loco ya! ¿Estás bien? Sí. Gracias, muchachos. ¿Cómo te sientes? Voy por una servilleta para limpiarte. Perdóname, caray. Ay, disculpa. Siéntate, por favor. Estuvimos saliendo por mucho tiempo. Y la verdad es que sí me gustaba, no te lo puedo negar. Pero terminamos muy mal debido a sus incontrolables celos. Y a mí no me gusta que me anden mangoneando. Una vez hasta quiso golpearme. Ay, me siento tan culpable porque hoy te pegó, perdóname, en verdad. No te preocupes, no fue nada. Yo no sé por qué, desde que entré a trabajar con don Isaac, él me agarró tanta tirria. Él es mi jefe, lo respeto, pero... Pero es envidioso. Debes de saberlo. Él ha de pensar que tú eres su competencia. Sí, créemelo. Es tan inseguro y debe de tener miedo que le quites el puesto. Él es el hombre de confianza del patrón. ¿Yo cuándo le voy a quitar el puesto? Estoy de ilegal, no tengo papeles aquí. Ay, por favor, ¿tú crees que don Isaac no te haya visto ya el potencial que tienes? Por supuesto que sí. Ahora está en ti arreglar tu situación. Me han ofrecido arreglarme los papeles, pero chuecos. Y a mí me da miedo perder todo lo que tengo ahorrado. No te preocupes. Eso se puede arreglar. Pues sí, también investigué, pero el gobierno cada vez pone más trabas para legalizarnos. Existe otra manera. Mira, yo soy ciudadana americana y si decido casarme con un extranjero, él automáticamente puede arreglar su situación. Mucho más fácil, ¿me entiendes? Sí, Roxana, pero yo te lo he dicho. Soy un hombre casado y, la mera verdad, quiero mucho a mi vieja y a mi hija. A ver, espérame. Creo que no me estás entendiendo. No te estoy pidiendo matrimonio. Está bien que sea aventada, pero no es para tanto. Te quiero ayudar. Al casarnos, tú puedes obtener tu certificado y todo esto se puede arreglar muchísimo más sencillo. ¿De veras harías eso por mí? Claro. Imagínate la cara de idiota que va a poner Luis si se entera de todo esto. La cara ya la tiene. Así vamos a matar dos pájaros de un tiro. Aurelio, no eches a perder lo que te sugirió Roxana. Te conviene. Vas a aligerar las cosas con tus papeles de trabajo. No te va a pasar nada. Es que yo ya se lo dije a Roxana. Soy un hombre casado y pues no... No te sientas culpable por tu familia en México. Eso estaría muy mal. Lo que Roxana te dice es por tu bien. Piensa en tus papeles de trabajo. Pues puede ser que tenga razón, pero no me gustaría que mi mujer se enterara. Pobrecita, me quiere mucho y la verdad no la quiero lastimar. Ella no tiene por qué enterarse de nada.
¿Qué es eso? Es la pintura que revisó y autorizó, señor. Llévatela de regreso a la troca. Pero la ocupa el señor pintor. El señor pintor y tú me valen madre. Y las órdenes aquí las doy yo, ¿me entiendes? No me regañes, señor. Yo no tengo la culpa. ¡No rezongue! ¡Llévatela! Yo solo estoy haciendo mi trabajo. ¡Pues hazlo, órale! ¡Luis! Chago, sigue trabajando. Gracias, señor. Y tú, ven a la oficina. Luis, tú siempre has sido mi hombre fuerte en la constructora. Algún día pensé que serías la persona ideal para manejar todo cuando yo me retirara. Muy bien, señor, sí, pero es que... Pero has cambiado. Todo lo haces mal. Tratas mal a los muchachos trabajadores. Errores con los pedidos y con los proveedores. Y todo mundo se queja de tu maltrato. Señor, a esa gente hay que tratarla con mano firme. Mira, Luis, siento mucho lo que te voy a decir. Te tengo que dar las gracias por tu trabajo, pero ya no te necesito. Vas a recibir una liquidación justa. Y por todos estos años de trabajo conmigo, el dinero va a ser suficiente. ¿Y usted cree que me voy a conformar con una limosna? No, señor. ¡Lo voy a demandar! Mira, Luis. Yo quiero hacer las cosas por las buenas. Pero si quieres hablar con abogados, tú vas a salir perdiendo. No, señor. A mí me la va. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Me da mucha pena darte tanta lata, pero vas a ver que pronto te voy a recompensar con algo. No te preocupes. Lo importante es que te quedes a vivir aquí durante algún tiempo para que nadie sospeche de que este matrimonio es solamente por papeles. Tú sabes, alguien puede ir con el chisme. Y ese alguien puede ser Luis. Roxana, he tenido mucha suerte al encontrarte. De verdad, eres una gran mujer. Tú también has sido muy bueno conmigo. Todo el tiempo me estás haciendo reír. ¿Qué, de plano digo muchas tarugadas? No, en serio, me la paso muy bien. Y, bueno, me queda más... Pues, más que claro que tú tienes tu familia en México y que la quieres mucho. Pero, pues, podría... Y que... De acuerdo. Si todas las entregas van a estar mañana. ¡Mañana! ¿Todavía por acá, don Isaac? Así es. Tengo mucho trabajo. ¿No quiere ir con nosotros a tomarnos unas cervezas ahí con Roxana? Tengo mucho trabajo. Pero se las debo. Otro día voy con ustedes con mucho gusto. Bueno, si quiere me puedo quedar a ayudarle. Gracias, Aurelio. No es necesario. ¿Y qué hay de eso que en esta empresa no se pagan horas extras? Eso no aplica para los dueños. De aquí me voy a la casa. Pero el viernes les prometo a ti y a Roxana que me tomo una copa con ustedes con mucho gusto.
Ándele pues, que pase buena noche, Cállate, ¿dónde está el dinero? Aquí no tengo dinero. No tengo dinero. ¿Dónde está el dinero? Te rompo el pescuezo. ¿Dónde está? Espera. ¿Dónde está? Ahí está. Pero no me hagas nada. Abajo. Por favor, no me hagas nada. No me mates. Cállate. ¿Dónde está lo demás? No hay nada más. Lo juro que no hay nada más. Tírate al suelo. Por carajo. Rápido. Voy a contar hasta 50. Si abres los ojos o te mueves, te lleva la chingada. Si se mueve, te truenas. Perdón por tener que hablar de esto en este momento, pero es importante apurarnos en investigación, ya que podrían tratar de huir de la ciudad. Está bien, puedo hablar. Nada más son rosones. ¿Tiene algún familiar? Sí, mi hija Adriana. ¿Sospecha de alguien que quiera hacerle daño, señor? Hace poco corrí a una persona que trabajaba conmigo. Se llama Luis. Él conocía muy bien todos mis movimientos. Cuando tenía yo dinero, cuánto pagaba. Ya tenía varios años trabajando conmigo. ¿Cree que él se informó? No, yo estoy seguro que él era uno de ellos. Reconocí su manera de hablar y cómo actuaba, cómo se movía. Estoy seguro que fue él. ¿Qué tan seguro? Un 80%. ¿Sabe dónde encontrarlo? Sí. En la empresa tenemos todos sus datos. Muchas gracias. Permiso. ¿Quién? ¡Policía! ¡Abra la puerta! ¿Sí? Agente López. ¿Señor Luis Marcos? Sí, señor, para servirle. Queremos hacerle algunas preguntas. Sí, con todo gusto. No te preocupes, mija. Nada más fue un rozón. Ay, papi, yo me espanté mucho cuando me dijeron que te habían dado un balazo. Prométeme que nunca me vas a dejar solita. Prométemelo. Te lo prometo, mija. Hola, Adriana. Hola. ¿Cómo estás, Isaac? Qué gusto verte, Roxana. Gracias por acompañarme. Pero no estás dejando solo el bar. Tú eres mi amigo.
Miguel, ya sabes, está al pie del cañón y Aurelio cada vez que sale de trabajar de la construcción va a echarme la mano. Se han hecho muy buenos amigos. Yo diría más que eso, más que buenos amigos. Yo sé que tiene familia, pero bueno, no puedo evitar sentirme bien con él. Y él también se siente bien conmigo, lo sé. ¿Está atendiendo a su familia? Como debe de ser. Puntualmente les manda su dinero. Pero la verdad es que no me gustaría quedarme sola. Y menos ahora. ¿Qué quieres decir con menos ahora? Estoy embarazada, Isaac. Estoy muy contenta. Pero aún no sé cómo decírselo. Mira, a mí no me gusta meterme en la vida de los demás. Pero yo creo que se lo debes de decir. Sí. Se lo voy a decir. No debes salir de la ciudad mientras se hace la investigación. Eso lo metería en problemas. ¿Entendió? Sí, señor. Y, pues, entiendo que don Isaac esté molesto porque lo demandé. Pero la verdad es que me despidió injustificadamente y, pues, a lo mejor por eso piensa que yo fui el que le robó esas cosas, pero no. Y no se preocupen, yo voy a estar aquí para lo que necesiten. Roxana, ya va a empezar la película. Gracias. ¿Y ahora por qué esa carita? Ah, ya sé, estás preocupada por don Isaac, ¿verdad? No te preocupes, chiquita. Ya mañana lo dan de alta y vas a ver que se va a poner bien. Hay algo muy importante que tengo que decirte. ¿Qué pasa? Dímelo. Bueno, esto te lo tenía que haber comentado, pues, hace mucho. Aurelio, yo siempre he querido tener un hijo. Tú sabes que ya tengo más de 30 años. Y estoy embarazada. Tú sabes que yo soy un hombre casado. Tranquilo. Yo me voy a hacer responsable del niño. Créeme que no quiero amarrarte con esto. Para nada, además, no era mi intención. Así se dieron las cosas. Yo me voy a responsabilizar en toda su totalidad de mi hijo. Yo pienso que esto debió de haber sido una decisión de los dos, ¿no crees? Aurelia, créeme que siempre he querido tener un hijo. Y qué mejor que sea tuyo. Buenos días, don Isaac. Buenos días, Aurelio. Usted debería de estar en su casa descansando. Ya estoy harto de descansar. A mí lo que me anima es el trabajo. Pero siéntate, por favor. Ya me siento mucho mejor. Ya me platicó Roxana lo que está pasando. Ah, ya se enteró. A mí no me gustó nada lo que hizo. Pienso que esa es una decisión de pareja. Ella te quiere. Y siempre te ha ayudado. Ella decidió tener un hijo. A ti no te perjudica en nada. Si necesita algo, estoy en la obra. Aurelio, piénsalo bien, por favor. Está bueno. Mm-hmm.
Si ya vinieron los policías, es que la cosa se va a poner dura. Lo mejor es que nos peleemos. No, hombre. Qué pelarnos ni qué nada. Te aseguro que eso se fueron pensando. Que me quieren echar la culpa por la demanda que le puse al viejo. Yo no estaría tan seguro. No te preocupes. No hay bronca. Nomás no hay que estar gastando mucho dinero. Podrían sospechar de nosotros. Y este es solo el principio de mi venganza. No vayas a hacer tarugadas. Yo no quiero ir a la cárcel por tu culpa. No seas idiota. Aquí nadie va a pisar la cárcel. Te cité aquí porque se me hace que es un lugar bonito. La verdad te quiero pedir perdón. Sé que me porté como un patán el otro día. Y es que para mí tener un hijo es algo muy importante. Y ese hijo va a tener a su padre. Yo quiero ser su padre y cuenta conmigo para todo. ¿De acuerdo? No sé qué decir, pero gracias. Pues nada más di que me quieres y que me perdonas. Te quiero mucho. Gracias. Qué linda estás, chiquita. Oye, y por cierto, ¿cuánto tiempo tienes? Un mes. Apenas. Bueno, pues salud. Salud. Bueno, pues ya nos pusimos hasta la madre. Solo hay que divertirnos, ¿no? Tengo unas morritas que me están esperando. Yo no soy muy compartido, pero pues tú eres mi cuate, ¿no? ¿Te cae? No, ni madres. Hay una morrita a la que yo le traigo muchas ganas. Roxana, hemos pasado un día maravilloso y quiero invitarte a cenar. Amor, yo también me muero de ganas, créeme. Nada más falta esta mesa y nos vamos. Ándale, vámonos ya, de una vez. Ya sé, tengo una muy buena idea. ¿Qué te parece que pidas unas pizzas? Nos quedemos en la casa, tú y yo solitos adentro, así, camita. ¿Sí? Está bueno. Vamos, pide. ¿De qué la quieres? Yo la quiero hawaiana. ¿Sí? Bueno. Güerita, vengo a que me invites unas cervezas. Luis, ya sabes que no eres bienvenido aquí. Por favor, vete. Uy, qué rápido cambiaste de opinión. No es cambio de opinión. Tengo un cambio de vida, entiéndeme. ¿Qué te pasa? Yo te quiero mucho, siempre lo has sabido. ¡No me quieres y déjame! Es cabrona, güey.
Yo creo que por eso me gustas más. No me pagues, por favor, Dani. Te lo suplico, déjame en paz. ¿Qué no entiendes? ¡Que la dejes! ¿Qué te pasa, güey? ¡No te metas! ¡Suéltalo, imbécil! ¿A dónde? ¡Suéltame, por el amor de Dios! ¡No me hagas daño! ¡Te lo suplico, suéltame, Luis! ¡Que me sueltes! ¡Déjame! ¡Imbécil! ¡Ayúdenme! ¡Suéltame! ¡Maldito! ¡Que me sueltes! ¡Nos lastimas! Oye... ¡Nos estás haciendo daño! Dijiste que nos íbamos a divertir. ¿Enseguida voy yo, no? Enseguida vas, pero la chingada. ¿Nos estás haciendo daño? ¿Qué dijiste? ¿Nos lastimas? Estoy embarazada de Aurelio. Ahora vete, por favor. No nos hagas daño. ¡Por suéltame, desgraciado animal! Si tú vas a tener un hijo de la única persona que puedes tener. ¿Entendiste? Déjame, por favor, déjame, te lo suplico. ¡Déjame! ¡Suéltame, imbécil! Bueno. ¿Qué pasó, don Isaac? ¿Cómo está? Sí, sí, ya vi ese asunto. Nos entregan todo el piso mañana. Yo creo que como en unos 15 días estará colocado. Sí. Sí, la estoy esperando, pero no llega. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ayúdenme! ¡Dios mío, déjame! ¡Que me sueltes, maldito animal! ¡Eres una bestia! Ah, ok, de su parte. Muchas gracias. Sí, nos vemos por allá. Ándele, gracias. Hasta luego. Bye. Sí, bueno. 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 ¡Cerdo es lo que eres! ¡Déjame! ¡Dígalo, idiota! ¡Tráetelo! ¿Qué hiciste, desgraciado? Está bien ya. Acá.
Adelante. Buenas noches, soy el doctor Rodríguez. La violación fue muy brutal y lamentablemente ella perdió el bebé a causa de los golpes. Lo siento. Gracias, doctor. Estoy a sus órdenes. Si necesitan algo, por favor, déjenle saber a la enfermera. Muchas gracias, doctor. Nuevamente lo siento. Con permiso. Pásele, doctor. La cárcel no es suficiente castigo para asesinos como ese. Ya no hay nada que hacer. A Luis y a su amigo ya les comprobaron que ellos fueron los del robo. Y eso les va a alargar su condena. Quisiera que estuviera libre para matarlo con mis propias manos. No. Matar no es la solución. Ahorita lo importante es cómo ayudar a Roxana para que se reponga. Ay, comadre, esa tosecita ya no me está gustando nada. Es que tengo frío y además ando mala de la garganta. ¿Y ya fuiste a ver al doctor? Sí, pero no es nada. No te creo, comadre. Tenme confianza, comadre. Dímelo. ¿Qué es lo que pasa, comadre? ¿Pero no se lo vas a decir a nadie? Claro que no. Tú sabes. ¿Qué es lo que está pasando? Tengo tuberculosis. Ay, Dios mío. ¿Tuberculosis? No tengas miedo, comadre. Tú sabes que no va a pasar nada. Las queremos mucho, tú sabes. Voy a estar viniendo diario y te voy a ayudar. No te va a pasar nada. No, el doctor dijo que ya no tengo remedio y que voy a vivir muy poco. ¿Ya se lo dijiste a mi compadre Aurelio? Esa es otra cosa, que no se lo he dicho. Aurelio desde hace mucho que no escribe. Y sus cheques llegan de vez en cuando. Solo sé que está en una ciudad que se llama Raleigh, allá en los Estados Unidos. Qué desgraciado, igual que todos. Ay, perdón, comadre. No se preocupe. Dos meses lo terminas para las fiestas de Halloween. Sí, yo creo que en dos meses lo podemos hacer. Quiero pedirle un favor, don Isaac. Dime. Ahora que terminemos la obra, quisiera tomar unas vacaciones para ir a México y ver a mi familia. Muy bien. Terminamos la obra para las fiestas de Halloween y después te vas a ver a tu familia a México. De acuerdo, gracias. Y va a ver que le voy a echar muchas ganas. Quiero decirte algo, pero no me gustaría molestarte. ¿Qué pasa? ¿Me estás preocupando? He estado pensando mucho en mi hija Lupita y en su mamá. Es lógico. Yo pienso que ya es hora de que vaya a México y las visite y sepa si están bien. Pero por el otro lado, no me gustaría molestarte. Tú sabes que te quiero mucho, Roxana. Tranquilo.
No tienes que dar más explicaciones. Ellas son tu familia, yo siempre lo supe. Además, entre tú y yo, pues jamás han existido los engaños. Y es muy justo que vayas a visitarlas. Saber cómo están, que estén bien. Qué linda eres, Roxana. Por eso te quiero tanto. Bueno, vamos a dormir. No, no puede ser, no. Hija, Lupita. Llegamos al río. Ahora todos vamos a cruzar. Muy bien. Síganme. Yo les aviso cuándo vamos a cruzar. Descansen. Muchachos, hay que tener mucho cuidado porque hay un montón de remolinos. La otra vez ya me andaba ahogando.
pero hay que echarle ganas. Gracias, compadre. Sí, gracias, compadre. El que se quiera quitar los pantalones, la ropa, zapatos, hágalo. Híjole, yo no sé nadar. Pues yo tampoco, pero pues nos ayudamos. Sale, compa. No te preocupes, mija. Todo va a salir bien. Vas a ver que Dios nos va a ayudar. Muy pronto vamos a estar del otro lado. ¿Ok? ¡Marta! Poco viene a buscar a la comadre. Sí, comadre. ¿Dónde está mi mujer? Pues que no sabía lo que pasó. ¿No? ¿Qué pasó? Pues que mi comadre ya murió. No, no puede ser. Oh, Dios mío. ¿Pero por qué no me avisaron? Pues, ¿cómo le vamos a avisar? Tiene más de 5 años por los Estados Unidos. No sabíamos nada de usted. Dios. Mi prieta, no puede ser que se haya muerto. Lo de la niña, pues, le acabó, compadre. ¿Dónde está mi hija? Pues, se fue a buscarlo, a traérselo a mi comadre. ¿Con quién se fue? Pues, se fue solita.
Yo soy el único culpable de lo que está pasando aquí. Carajo, mi Prietita. Mi hija. Mal le encontramos un papel escrito a la comadre. Entre las manos. Solas para ir a conseguir una mejor vida. Y mira, las perdí a las dos. Perdóname, Marta. Yo no sé en el mundo por qué existen fronteras. Ustedes debieron haberse ido conmigo. Pero pues así son las cosas. No tienes dinero, ¿verdad? Toma. Muchas gracias. Es 1.50. Cuesta 1.50. Este es un dólar. Eso no te alcanza. Dile a tu mamá que te dé más. ¿Tienes hambre? Un poquito. ¿Por qué estás solita? Vengo buscando a mi papá desde México. ¿Y llegaste sola? Sí. Usted es policía y me va a acusar. Niña, ven, te queremos ayudar. Buenas noches. ¿Puede salir un ratito, por favor? Sí. ¿Todavía trabajando? En realidad, ya terminamos nuestro turno. Pero andamos por aquí cerquita. Quisimos pasar a saludar. Pero veo que ya está cerrando. Sí, la verdad es que sí, hoy no hubo tanta gente. Entonces sí, prefiero cerrar. Son las últimas personas. Pasa. Más bien que salga, ¿no? Y bueno, saliendo de eso, es que quería cerrar temprano precisamente, pues,
para descansar, pero bueno, ¿qué? ¿Qué sucede? ¿Gusta tomar algo? No, muchas gracias, ya es tarde. Mañana hay que trabajar. Refresco. Así estamos bien, gracias. A ver, no me digan que nada más vinieron a saludarme. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que recibimos un comunicado hace algunas horas y quisimos venir personalmente a platicar con usted antes de que se entere por otra parte de las cosas que están pasando. Ajá. Se hizo un traslado de algunos presos de un centro a otro. ¿Centro? Bueno, lo que él quiere decir, de una prisión a otra. Hubo un accidente y varios de los reos lograron escapar. Uno de ellos fue Luis Marcos. ¿Luis Marcos? ¿Están seguros? Tranquilícese, señora. Quiero avisarle que tendremos vigilada su casa y su hogar algunos días, solo por precaución. Sería muy tonto de su parte venir a molestarla. No. Él sabe que lo andamos buscando. Luis Marcos es experto en hacer cosas tontas. Por favor, le suplico que por favor estén cerca de mí. Por favor. No, tenga cuidado. Téngalo por seguro que lo vamos a hacer. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Adiós, oficial. Adiós. Luis Marcos. ¿Dónde estarás? ¿Qué andas haciendo aquí tan solita? Nada. ¿Ya comiste? No. ¿Quieres que te invite de mi hamburguesa? Sí. Mira, esa es la niña que nos reportaron. Ojalá que esté bien. Pasar la noche aquí es duro. Niña. ¿De dónde vienes? De México. Sí, pero ¿dónde vives? Allá. Vine a buscar a mi papá. ¿Tú sola? ¿Desde México? ¿Y cómo llegaste hasta aquí? Caminando, unas gentes me ayudaron, pues así. Es un milagro que he llegado hasta aquí. ¿Quién es él? Mi papá. ¿Tu papi? A esta persona la conocemos. ¿Sí? Niña, hoy es tu día de suerte. Hola, señora Roxana, ¿cómo está? Muy bien, oficiales. ¿Qué pasó? ¿Tiene noticias de Luis? En realidad, tenemos otro asunto. ¿Usted sabe si Mr. Aurelio, su esposo, tiene una hija en México? Sí, claro. De hecho, fue a buscarla. Lo que pasa es que encontramos a esta niña con la foto del señor Aurelio. ¿La conoce? ¿Cómo te llamas? Lupita. ¿Me enseñas la foto? Lupita. ¿La reconoce? Sí. Sí, sí la conozco. Ve.
Muchas gracias, ¿eh? Adiós, Lupita. Con permiso, gracias. ¿Ya ves, pareja? Qué suerte tuvimos en encontrar a la niña y traerla. Sí, es cierto. Aparte de atrapar delincuentes, también podemos hacer cosas buenas. Vámonos. Sí, señor. Vámonos a trabajar. Vámonos. Adelante. Aurelio. ¿Cómo está, don Isaac? Qué gusto verte. Yo pensé que te ibas a quedar más días en México. Ya no hubo necesidad de estar más tiempo por allá, don Isaac. ¿Qué? ¿Algún problema con tu mujer? Desgraciadamente, cuando llegué, mi mujer hacía unos días que había muerto de tuberculosis. Todavía existe esa enfermedad. Sí. Pero eso no es lo peor, don Isaac. Mi hija se fue del pueblo dejándole un recado ahí a su madre que me iba a buscar para regresar conmigo y estar juntos. ¿Y se vino sola? Sí. Tiene 10 años, don Isaac. Y ahorita debe andar por ahí solita. ¿Quién sabe dónde? Ojalá que Dios me la cuide. Ya pasé a la policía de México a darles fotografías y a las de migración de este lado para ver si pueden encontrarla, pero no me dan muchas esperanzas. Eso sí está grave. Yo soy el culpable de todo, don Isaac. Por venirme aquí, abandoné a mi familia. Calma, Aurelio, calma. Calma. Tú no eres el culpable de nada. Toma. Traguito nada más. Gracias, don Isaac. Roxana. Roxana. Creí que no estabas. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sientes? Muy mal. Fui al pueblo y me enteré que Marta había muerto. Y aparte mi hija se fue del pueblo y no sabemos dónde esté. ¿Crees en los milagros? ¿Por qué me dices eso? ¡Hija! ¡Hija!
Bendito sea Dios que estás bien. Pero ¿cómo llegó hasta acá? Te pregunté si creías en los milagros. Yo creo que Diosito me trajo. Fue Marta. ¿Estás bien? Vénganse. Pásale, mija. No estés triste, mija. Tu mami ya está allá con Dios y desde allá nos está cuidando. ¿Ya ves? Ella te cuidó desde el pueblo hasta acá. Es que ya nunca la voy a volver a ver. Ella siempre va a estar con nosotros. Y vas a ver que algún día vamos a estar de nuevo los tres juntos. ¿De veras? Sí, de veras, mija. Intenté olvidarte y lo único que conseguí fue correr. Por favor, por favor, por favor, no me hagas nada. Nada, nada, nada. ¡Ay! ¡Déjame! Tanto tiempo queriendo conseguir una de estas y mira. Ven. Me debes mi luna de miel, ¿te acuerdas? Por favor, no me hagas nada, te lo suplico. No te voy a hacer nada. Por favor. No te voy a hacer nada que no te guste. Por favor. Está bien, tranquilo. Tranquilo. Así, por la buena, ¿ve? Tranquilo, tranquilo. Roxana, ya llegamos. Mira, no ha hecho de comer. Yo creo que ha de haber pedido una pizza, mija. Bienvenido. Oye, pensé que yo era el único invitado aquí. ¿Quién es la niña? ¿Qué demonios haces aquí? No me grites. Oye, qué malos anfitriones son en esta casa. Primero la güerita que no me quiere dar ni un beso. Y luego tú. Que llegas a querer gritarme. No se vale. Te juro que sí le hiciste algo. Ahora sí te mato. Tú no estás en posición de amenazar. Ni de levantarme la voz, así es que cállate, hocico. Porque se me puede ir un tiro. Que podría matar a la güerita. O a la niña. ¿Te gusta el arma? Me la regaló mi güera. Realmente debes estar loco para regresar. Pues sí. De por sí ya estaba un poco loco. Y con todo este tiempo en la sombra. Bueno, ¿qué carajo quieres? Vaya. Pensé que nunca íbamos a llegar a esa pregunta. ¡Di qué quieres! ¡No me grites, carajo! Me ponen mal los exabruptos. Déjalas ir. Y vamos arreglando esto tú y yo solos. No. Yo ya dejé atrás esos arranques de machismo. Ahora lo que quiero es dinero.
Quiero 50,000 dólares que van a ser tomados a cuenta de mi liquidación, ¿te acuerdas? Y también quiero un vehículo para largarme de aquí. Tú sabes que yo no tengo ese dinero. Lo sé perfectamente. Pero tú y yo sí sabemos quién tiene esa cantidad. Don Isaac, mi querido amigo, ¿cuánto tiempo sin verlo? ¿Me hizo usted el favor de traerme mi liquidación? Suelta a mi hija, a Roxana y a todos los demás. Aquí está tu dinero. ¿Y qué crees, que soy pendejo? ¿Cómo sé que no es falso y que está completo? Tú ya me conoces. Yo soy un agente de derecha. No lo más, Aurelio. Estos perros aquí se quedan. ¡Aurelio! ¡No lo hagas! ¡Somos la policía! ¡No lo mates! ¡No te metas en problemas! Nosotros nos encargamos de él. Hay gente que no debe vivir. Para eso está la ley, Aurelio. Para hacer justicia. Sí, pero la comunidad me hubiera agradecido la muerte de ese tipo. No, no te preocupes. Va a estar muchos años en la cárcel y ahí va a pagar todas las que ha hecho. Sí, tienen razón. Este país me ha recibido muy bien. Y de hecho, ya tengo una nueva familia. Eres un hombre muy trabajador. Y vas a salir adelante como siempre. Lo bueno fue que a don Isaac no le pasó nada otra vez. Ese hombre tiene más vidas que un gato. Bueno, oficiales, si necesitan algo, ya saben dónde encontrarme. Gracias. Dijo que fuera a comer.
Te queremos mucho y nunca te vamos a olvidar. Preguntando a todos.